La insalubridad, inseguridad y desorden y la falta de control de parte de la municipalidad es lo que se presenta en las calles y espacios públicos alrededor del mercado de marisco y número 4 en el cantón La Libertad. En las vías, los comerciantes mal llamados informales expenden producto de primera necesidad como mariscos, en triciclos oxidados, basuras y aguas negras por la suciedad. Tablas que por sus estados están en mal olor, se vende plátanos a pocos centímetros de aguas que salen de alcantarillas, productos que por su alto grado de contaminación no es recomendable ser consumida por la comunidad. Basura y el agua con olor a podredumbre que salen de las alcantarillas y quienes arrojan el agua con sangre de pescado en las calles. El olor a orina y excremento humano por los mal llamados hacheros es el aroma o la sazón natural que están expuesta, especialmente los mariscos. A pesar de tener un mercado que fue construido en la administración de Antonio Espinosa, este edificio presenta daños y deterioro en su interior, a la vez no apto para expender producto por su avanzado proceso de destrucción. A pesar de vivir esta historia preocupante de la insalubridad, las anteriores administraciones y la actual no han tenido la capacidad y menos la autoridad de buscar un sistema inmediato de monitoreo y control, especialmente en la higiene, para poder expender los productos. Nos acercamos al edificio de Justicia y Vigilancia. Amablemente fuimos recibidos por el personal administrativo, pero quienes dirigen esta entidad fue difícil obtener su versión. De acuerdo a información extraoficial, versión de personas que solicitaron no ser grabada e identificada, se estima que de los 5.000 informales en las calles del Cantón La Libertad, 3.000 coiman para tener un espacio donde trabajar, es decir, $3.000 diarios, multiplicado por el mes, $90.000, negocio redondo para que la informalidad desordenada continúe. La modalidad para cometer este delito funciona así: un comerciante común es el que recorre cobrando el dinero, luego este dinero es entregado a un BM y este reporta a ciertos CP. Se les recomienda a los ilustrados concejales iniciar un proceso de fiscalización y hacer cumplir las ordenanzas. Ustedes también son culpables del desorden que puede llegar a tener víctimas por intoxicación, por la insalubridad latente. A ustedes se los eligieron para resolver problema y no para empeorar el problema.